Por fin somos europeos. Igual que la derecha y la extrema derecha europea recurren a los refugiados para intentar buscar réditos electorales, la derecha española ha decidido regresar al continente latinoamericano para ver si no hablamos de los casos de corrupción o de mala gestión de nuestro propio país. Ya Andar en su día, cuando era presidente del Gobierno, decidió ayudar a Irene Sáez, la ex Miss Universo que se presentaba contra Hugo Chávez. Decidió ayudarla mandándole a tres personas a su jefe de Demoscopia, a Pedro Arriola, al responsable del gabinete, a Moragas, y una tercera persona que no es tan fácil entender qué hacía allí, ni más ni menos que Francisco Correa, sí, el de la red Gürtel. ¿Qué hacía allí ayudando en una campaña electoral? Igual es que no estaba ayudando en una campaña electoral, igual es que Venezuela era un lugar donde hacían negocios. Bueno, no en vano, Felipe González era muy amigo de Carlos Andrés Pérez, sí, ese que mandó al ejército disparar en el año 89 contra los caraqueños, que asaltaron supermercados para comer. Felipe González, que también era muy amigo de Gustavo Cisneros, al cual, qué curioso, le regaló galerías preciados. Cisneros después la vendería unos meses más tarde por una cifra descomunal, ganando una inmensa fortuna. ¿No habrán escuchado ustedes a la derecha española que adora a América Latina quejarse del golpe de Estado en marcha? En Brasil, igual que no las escucharon quejarse del golpe de Estado en Honduras o el golpe de Estado en Paraguay. Tampoco han escuchado ustedes a la derecha española, que adora tanto a América Latina, quejarse de los gobiernos tan amables con el narcotráfico en México, fueran del PAN o del PRI. Y no han escuchado a esta derecha española tan entusiasta con ese continente quejarse de la desaparición de 43 estudiantes normalistas en Ayotzinapa, en una colusión de policías, narcotraficantes, políticos, incluso del ejército, hay si esos 43 estudiantes hubieran desaparecido en otro país que ustedes conocen. En fin, hemos visto igualmente que este amor profundo de la derecha española, tanto del PP como de Ciudadanos por América Latina, se tradujo en su momento en amabilidad con la dictadura argentina o en amabilidad que a día de hoy continúa, basta recordar las frases de Esperanza Aguirre, con la dictadura chilena. Pinochet se convirtió en un gran referente, desgraciadamente también, de algunos dirigentes del Partido Socialista. Hace poco, Felipe González ha dicho que, en fin, que aquello fue poco menos que un paseo, aunque 4.000 chilenos no puedan contarlo porque fueron asesinados. En fin, parece que América Latina aparece en los intereses de la derecha española, sea el Partido Popular Naranja o sea el Partido Popular Azul. Solamente para que no hablemos de los problemas que tenemos aquí, en España, que no son pocos. La única pregunta que dejo en el aire es, ¿los mismos que aquí, en nuestro país, están desmantelando el Estado Social y Democrático de Derecho, van realmente a ayudar en algo a América Latina? Yo lo dudo profundamente.